Y voy a intentar explicar lo más pedagógicamente que pueda lo que quiero denunciar hoy. ¿vale? Vamos a hablar de, de la fiscalidad de los emigrantes retornados, que es un problema que nos ha ocupado el último año varias sesiones en el Parlamento. ¿no? Denunciamos una decisión que es claramente injusta y en este caso además absolutamente ingrata con aquellas personas que en su día se vieron obligadas a salir al, al exilio económico para buscarse la vida fuera de España, que han regresado una vez jubiladas y que después de regresar, a pesar de que la agencia tributaria les había dicho en su día que esas pensiones no cotizaban en España porque ya cotizaban en sus países de orígenes, ha habido un cambio de criterio y se le han generado muchísimos eh, perjuicios. ¿no? Eh, por un lado, al principio lo que ha habido es una mala información al, del Gobierno hacia este colectivo, ¿no? porque la respuesta a su petición de información es, como os decía, que no tenían que tributar en nuestro país porque tributaban en los suyos, en el, en los suyos de origen. Pero en el 2013 hay un cambio de criterio y el Gobierno inicia una persecución fiscal hacia estas personas. ese cambio de criterio que estaba injustificado, exigiendo las declaraciones de estas rectas de todos los años no prescritos, es decir, del 2013 y de los cinco años anteriores. ¿no? A raíz de este cambio se inician una serie de expedientes que les accionan y les tratan como auténticos defraudadores fiscales, a personas honradas, trabajadoras, como auténticos defraudadores fiscales. En estos expedientes Como os decía, se liquidaban las rentas del 2008, del 2009, del 2010, desde el 2011 y 2012. A estas liquidaciones que se practican a los emigrantes retornados por la agencia tributaria se incluyen además intereses de demora, recargos y en muchos casos se abren expedientes sancionadores, hasta el punto que la deuda fiscal está entre 3.000 euros y 20.000 euros cuando juntan todos los años. Eso hace que se produzca un movimiento de indignación en este colectivo, se organicen en asociaciones y que el Grupo Parlamentario Socialista desde el 2013 presentemos preguntas, iniciativas, proposiciones no de ley que fueron sucesivamente rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Pero claro, como el problema crece, hay un momento en que el Gobierno hace una rectificación, hace dos meses, un mes. Pero esa rectificación, además de llegar tarde, es una rectificación mal hecha porque no es una rectificación completa. ¿no? El Gobierno incluye en esa rectificación la posibilidad de regularizar las pensiones no declaradas de migrantes no retornados y da seis meses a partir del próximo 1 del 2015. Aquellos que hayan pagado recargos, las sanciones y los intereses de demora tendrán derecho a devolución, pero no en todos los casos. ¿no? Por lo tanto, para el Grupo Parlamentario Socialista. Esta rectificación es claramente insuficiente y sigue y seguiremos demandando al gobierno primero que complete y aclare las siguientes cuestiones. En primer lugar, que indique bien A qué pensiones se refieren? Porque si solo se refieren a rectificar aquellos fondos de pensiones de que reciben los los trabajadores españoles, los pensionistas españoles de las administraciones públicas, pues quedan fuera muchas pensiones que son del ámbito privado o que o que o de fondos de pensiones de esos países, ¿no? Tampoco está definido en esa disposición adicional de la rectificación que aquellos emigrantes retornados que hayan presentado autoliquidaciones extemporáneas por las pensiones no declaradas tengan derecho a la devolución de los intereses y de los recargos, por lo tanto también pedimos que aclaren eso. Después, segundo, la Agencia Tributaria a iniciativa propia debe iniciar los nuevos expedientes de regularización para evitar molestias, porque estas personas llevan un año haciendo recursos, yendo a la Administración, presentando eh, papeles y, por tanto, creemos que es la agencia la que tiene que darles unos borradores de las declaraciones complementarias y de aclarar su situación. Y, por supuesto, en tercer lugar, devolver de oficio todo lo cobrado. Eh, de, de, digamos, irregularmente por parte del Gobierno o, o aquello que ahora está rectificando. ¿no? También pedimos que se den facilidades de pago para aquellas que no se puedan finalmente regularizar, que nos parece muy importante puesto que hay deudas que son son una cuantía eh grande para muchas de estos pensionistas. Y después Exigimos a la agencia tributaria que haga una campaña informativa, también individualizada, sobre la regularización de esas pensiones a cada persona que esté afectada, para que le aclaren exactamente cuál es su situación. Porque, fijaros, estamos hablando en Asturias de 40.000 personas, de un millón de personas en, todo, en toda España, ¿no? Y, y estamos hablando de personas que ayudaron a este país con sus remesas como emigrantes a, a, a construir el Estado del bienestar que tenemos porque nos ayudaron durante años con su exilio económico y a veces político y además nos parece una desfachatez que lo haga el mismo gobierno que dictó una amnistía fiscal para las grandes fortunas y el mismo que hace ahora una reforma fiscal que perjudica a las rentas pequeñas y beneficia a las grandes por eso como os decía al principio, nos parece que esta decisión es, además de tremendamente injusta, absolutamente ingrata con estos españoles y españolas y asturianos y asturianas que se vieron obligados a vivir y a trabajar fuera de nuestro país en una época muy complicada que contribuyeron al bienestar de este país y que ahora este país los trate de esta manera con este gobierno tan insolidario y recaudador con los pobres que tenemos. ¿no? A continuación voy a tener una reunión aquí mismo en la Federación Socialista Asturiana con la Asociación de Migrantes y Retornados de Asturias y vamos a hablar de los 40.000 afectados que tenemos en nuestra región.